Bueno, menos mi gente. Bueno, no tenía mucho tiempo. Bueno, ya me esperaban. Ya hacía falta un chinchito en Matila Vlogs. Un mes, pero ¿qué pasó? Un mes. Un chinchito sin Matila Vlogs. Pero ¿qué pasó, mi gente? ¿Qué pasó? Wow. Mi gente. Hoy. Pues tuvimos unos pequeños detalles, mi gente. Tuvimos unos pequeños detalles. Pero, pues bueno, estamos tratando de resolver nuestros problemas personales como público y unos detalles. Nos ausentamos un mesecito por unos detalles que hubieron. Y pues bueno, pues ya estamos acá, ¿no? Entonces, Matilda Vlogs 2019, capítulo 2. Pues bueno, estamos aquí de regreso, estamos aquí de nuevo. Y una vez les digo que, pues bueno, sí va a haber saludos, pero no capturé de pantalla porque no me dio tiempo. Y pues bueno, ven que estamos haciendo lo de las canciones, estamos haciendo muchas cosas, mi gente, pero no hay problema, menos palabras, más acción, mi gente. Pues bueno, así que vámonos con un tema que está increíble. Bueno, mi gente. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, ya pasaron las graduaciones, se acabó la escuela, ¿qué prosigue? Las vacaciones. En efecto, como ustedes lo oyeron en el título de la campaña, Matila Vlogs 2019, en efecto, las vacaciones. Bueno, ya he dado unos temas en mi canal de las vacaciones, pero pues hay más cositas. Por ejemplo, piensas a salir de la escuela, dices, bueno, voy a descansar, voy a hacer un viaje, voy a hacer unas cosas. Tú ya tienes planeado tus planeaciones, esas cosas. Luego dices, ¿sabes qué? Pues bueno, voy a hacer mis planes, voy a apurarme. Pues ya me gradué, ya todo. O si no estás graduado, vas a pasar otro año de la escuela. Pues bueno, vas a planear tus cosas y esas cosas y te vas a salir de viaje. Bueno, pues resulta, llegas a la casa y tus papás te digan, ¿saben qué? Pues lo siento, pues agarra tu escoba y agarra tu trapeador. Así justamente, pues la realidad, mi gente, la realidad. Por fin ya acabó la escuela. ¡Oh, my God! ¡Hombre! Por fin ya acabó la escuela. Ahora sí, voy a hacer mis planes de mis vacaciones. En primer lugar, voy a irme a un viajecito. Después voy a preparar mis cosas, voy a comprar otras cosas. Así que, pues bueno, ya nada más este último día. Y pues yo ya me voy para otro lado. Así que, lo siento, señores, maestros y alumnos. Yo ya me tengo que ir porque tengo que preparar mis vacaciones porque este año quiero disfrutarlo con ganas. Bueno, pues hay que echarle las ganas, hay que meterle más vacacional, más estudios. Es mejor las vacaciones que los estudios. Así que pues yo ya tengo contemplado mi libreta de estudios. No, de vacaciones. Hombre, aquí voy a anotar mi portada y luego poner vacaciones. Pero llegando la mera hora, llegas a tu casa, y luego te dicen esto al llegar a tu casa, cuando tú ya tienes planeado otra cosa, pero a la vez te dicen otra cosa. Bueno, papás, pues bueno, ya acabaron las clases. Pues bueno, pues aquí ya estoy llegando a mi casa, pues bueno, pues aquí tengo planeado mis horarios de mis vacaciones que me los voy a pasar. Así que pues lo siento, papás, yo voy a aprender mis propias cosas. A mí nadie me tiene que decir nada, yo solamente voy a actuar y voy a irme de vacaciones yo solo. Así que pues lo siento. Bueno, hijo, hijo, pues es que lo siento, hijo, pues es que no tenemos dinero y aparte no estamos en escasez de dinero. Y aparte, no te has portado muy bien en esta escuela. Ya me he enterado que pues, sacaste malas calificaciones, que 6, que 7, pero son muy. Ah, bueno, probaron de pasanzo, pero yo quería que sacaras muy buenas calificaciones. Así que eso significa que no vas a ir a ningún lado de vacaciones. Así que, lo siento, tendrás que quedar en la casa porque aquí acabo de checar tus exámenes y estás en cero. Es más, no contestas ni el examen. No haces ni el examen. Es más, la pasas todo huevoneando en la escuela. ¿Qué te parece? Mejor te quedes en la casa, ayudar a tu mamá y a tu papá. Así que, pues, mejor arréglate.
haz tus cosas de tu chacha, y hazte las cosas de cómo se tienen que decir en la casa. Así que apúrale, apúrale, porque tenemos que hacer muchas cosas que hacer durante estas vacaciones, porque tienes que también estudiar, aunque no estés en la escuela, tienes que estudiar para que te prepares de nuevo. Así que apúrale y córrele. En efecto, mi gente, en efecto. ¿Quién no pasa por esa etapa? O más bien, toda la vida. Porque, por ejemplo, tú ya tienes planeado todas tus vacaciones. Y a la mera hora llegan y dicen, ¿sabes qué? No, te corto. Vas a ir a la casa y ya a cubrir y ayudar a tu familia y más a tus papás. No ha pasado por eso, en efecto. Así que, pues bueno, pues las vacaciones es para disfrutar, es para estar con familia, para gozar, ¿no? No solamente ir a viajes o no solamente ir a gastar dinero, no, no, no. Sin embargo, hay situaciones que puedes divertirte en tu casa, así como ya le hago así, pues estar descansando, viendo televisión, echar algo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en las vacaciones siempre hay alguien que te las quiere arruinar. Siempre, siempre. No importa si el amigo, la familiar, siempre te arruinan las vacaciones. Porque esta vez no son tus padres. Tus padres te ponen un control. Ponen un control sobre de todo lo que tienes que hacer tú y no tienes que rebasar ningún límite. Pero hay alguien que siempre, un amigo o un familiar, te arruina las vacaciones. Y siempre quiere hacer sus cosas a su manera y tú no quieres, él no quiere hacer las cosas de que tú quieres hacerlas. Siempre hay algo incómodo en esa situación. Pues bueno, pues ahora sí me voy a irme a la playita, me voy a echar un hotel, me voy a pedir algo de comer. Bueno, así que yo ya es hora de irme a mi vuelo, tengo que ir a pasear. Pues bueno, vamos a echar la hueva un ratito y pues bueno, así que pues ya está terminando las clases. Y hasta las campañas seleccionales del verano, que estas campañas, que otras campañas, que la competencia, a mí me vale eso. Así que yo voy a gozar y voy a disfrutar. Oye, es que, amigo, justamente me acaba de hablar este fulano. Me acaba de decir que tienes que irte ahorita de trabajo de tu papá, porque tienes que arreglar unas cosas y te avisó, así que pues no puedes asistir. Tienes que cancelar ese evento o lo que tengas que hacer. Así que regresaste con tu papá a tu casa, ayudarle porque está en el trabajo, así que tienes que estar ahí, ¿no es cierto? No quería, se me olvidó decirte, pero tienes que estar ahí. Oye, hermano, me habías dicho desde antes, compré el boleto. Ay, mala onda, en serio, mala onda. Bueno, ya me arruinaron las vacaciones, porque es la nueva generación, 2019-2020. En efecto, mi gente, las vacaciones, la mitad y la mitad, lo arruinan o lo disfrutan. Así que, pues bueno, mi gente, esto ha sido muy cortito. Matila Vlogs 2019, las vacaciones, espero que les estén pasando muy bien, muy increíble. Pues bueno, como les dije en el capítulo anterior, pues me iba a cortar el pelo con capítulo 2 o hasta el 4 o 5. Me adelanté, porque como les dije, muchos detalles. Y pues bueno, tuve que cambiar muchas cosas, pero bueno, entonces ha sido mi video de las vacaciones 2019. Así que pásensela bien, gócensela bien, disfrútenla, ámalos, ama que quieran a sus papás, quieran a su familia. Es un momento de estar en familia, estar en hacer cosas nuevas, aprender, experimentar en la vida. A lo mejor no solamente vas a estar en vacaciones, sino puedes trabajar desde tu familia, o tu familia te puede dar un pequeño trabajito, o alguien te puede dar un trabajo ajeno, ¿no? No es malo, sino es algo bonito. Las vacaciones, pues también es para servir, es para hacer cosas renovantes, renovar a lo viejo. Entonces, bueno, mi gente, les deseo un excelente vacaciones 2019. También nos veríamos en el próximo ciclo escolar 2019-2020, mi gente. Así que, bueno, suscríbanse en mi canal. Y, pues, bueno, quiero mandar saludos a Darker Fernández, Mitch CM, Info Company, Mr. Brian y también Miyu, que está en Tlaxcala grabando igual. Más Joe Vlogs también un saludo. Parece que lamentablemente no puedo tener captura porque me aplazó. Yo creo que está también chafiando un poco mi computadora. Bueno, no hay problema. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado Matila Vlogs 2019, capítulo 2.
Nos veremos en el capítulo 3. Así que, pues bueno, estas han sido las vacaciones. Así que, pues bueno, tienes que correrle porque ya estamos arrancando más en mi canal. Y recuerden, ya muy pronto vamos a sacar dos temas musicales, parodias, unas parodias. Pues bueno, estánse al pendiente de mi canal, suscríbanse porque vamos a tener nuevos contenidos, nuevas cosas. Pues bueno, acuérdense, todos mis formatos, todos, incluyendo mi Matilde Mercado, les deseamos un excelente inicio de vacaciones y excelente inicio de regreso a clases. Nunca paren, en serio, nunca paren, porque si paran, van a tropezar con muchas cosas que no van a querer. Así que yo les sugiero que sigan adelante siempre, mi gente. Muchos éxitos hoy, mañana y siempre hasta morirse. Bueno, mi gente, así que nos vemos en otro capítulo más de Matilda Vlogs 2019. Dale, Matilda Vlogs 2019. Con más barato, estamos más publicando más ofertas, pues bueno, eso es eso, para levantar un poco más las ventas y el formato. Así que pues bueno, nos veremos en el próximo capítulo 3 de Matilda Vlogs 2019. Así que ¡Dago el Evo!